Continuamos y quiero agradecer a mis amigos de Leonardo's Formal que nos invita al cóctel de inauguración el próximo miércoles 7 de agosto aquí en Bellaterra Mall, aquí en Santiago a las 6 y 30. A propósito, estamos hablando de España al principio. Vamos a agradecer un trabajo que vamos a ver en este momento que nos envía nuestra querida amiga Isel Moscat, que está realizando maestrías en comunicación en España y nos mandó un material bien interesante. Vamos a disfrutar de este trabajo. Estoy en el barrio de Chueca, en Madrid, uno de los barrios más conocidos por ser multicultural, multirracial, por supuesto, por su gente. Vamos a conocer más del barrio de Chueca. El barrio toma el nombre de una plazoleta dedicada al compositor de zarzuelas, Federico Chueca. El ambiente en la noche es bastante variado. No es como todo el mundo dice, que es simplemente de ambiente gay, ni homosexual, ni nada. Hay ambiente de todo tipo, hay mucho turismo y bueno, está bastante bien. Muy diverso, con todo tipo de gente, todo tipo de bares, tiendas, y nada, pues muy agradable. La verdad es que es para todo tipo de no solamente gay y la verdad es que está fenomenal. Antes estaba muy apagado, con mucha un alto índice de delincuencia, era bastante penoso el estado que estaba el barrio. Y bueno, pues a raíz del cambio poblacional, digamos, entre comillas, que ha sufrido el barrio, pues está más alegre, es más cosmopolita y es más europeo, pienso, ¿no? Yo creo que está, es más ruidoso, pero está mucho mejor, yo creo que sí. En los años 80, el colectivo homosexual elige como espacio de esparcimiento, de recreación y de residencia para establecer también negocios de peluquería, de bares, de tiendas, este barrio madrileño, el barrio de Chueca. A partir de los 90, pues se oficializa como el barrio gay más famoso de Madrid. Chueca, como ustedes han visto, es distinto, tiene una magia diferente, es multirracial, es multicultural, es cosmopolita, es un vivo ejemplo de tolerancia, de respeto, de convivencia. Es un ejemplo a seguir. Yo espero que a ustedes les haya encantado este reportaje. Se despide Aysel Moscat.